Música de gaita para reclamar mejoras en los barrios. Sus peticiones han encabezado esta marcha reivindicativa de la 5 Marzada, apoyando los lemas, decenas de zaragozanos y 40 cabezudos de las comparsas vecinales. Juntos han desfilado por el puente de piedra hasta llegar al parque y sumarse a la fiesta de este 5 de marzo. El lema de este año es Fiesta y Reivindicación. La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza aprovecha la celebración para, Ingrid Villacampa, elevar sus reivindicaciones vecinales hasta el Ayuntamiento. Sí, y entre esas peticiones han destacado dos. Por una parte, la oposición al impuesto de contaminación de las aguas y por otra, el apoyo expreso al movimiento 8M. De alguna manera, hoy están aquí representadas las 50 asociaciones de vecinos que hay en la ciudad y aquí han trasladado esas reivindicaciones, entre ellas más equipamientos públicos para sus distritos, una mejora en movilidad o renovación de aceras, entre otras. También han aprovechado la jornada para hacer una petición al Ayuntamiento de Zaragoza y es mayor apoyo al pequeño el comercio como elemento dinamizador de la economía de los barrios en detrimento de las grandes superficies. Diciendo no al ICA, pero en este 5 de marzo la Federación de Barrios lo reivindica con más fuerza. Junto al agua, la mujer también cobra protagonismo en esta fiesta ciudadana por la cercanía al 8 de marzo. La 5 Marzada es feminista porque aseguran le sobran las razones. También piden que la ciudad no se quede sin presupuestos, aunque la lista de reclamaciones es larga e histórica. Irían desde los puentes de la Paz, Tenorfleta, finalizar la Avenida Cataluña, etcétera, etcétera. Harinera de San José, harinera de Casetas, por no hablar, Fuenclara, Tenorfleta, antigua Escuela de Bellas Artes, etcétera. Más de 50 asociaciones se han dado cita en el parque para dejarse oír. Muchas lo llevan haciendo desde hace 40 años, un cumpleaños redondo que refleja, según el alcalde, la importancia de tener un movimiento vecinal activo. Y es muy importante que las reivindicaciones del movimiento vecinal estén ahí presentes y se manifiesten ante las instituciones. Yo quiero una ciudadanía crítica, una ciudadanía con las ideas claras sobre qué modelo de ciudad y hacia dónde queremos ir y qué es lo que merecen nuestras familias a futuro. Una jornada festiva que incluye, divierte, reclama y por supuesto se saborea. Además este año con el buen tiempo de su parte. Es una jornada festiva, como decíais, en la que este Parque Tío Jorge se convierte en el punto de encuentro de miles de zaragozanos, 70.000 según las primeras estimaciones. Ahora huele a comida. Aquí, como veis, en concreto, a Rancho es el que está preparando una de las peñas, uno de los 60 colectivos que participan en esta jornada. Hay que coger fuerzas para poder continuar la fiesta. Si por la mañana salían los cabezudos, por la tarde hay más espectáculos como conciertos, batucadas, deportes tradicionales o conciertos. Cualquier fiesta que se precie tiene que comenzar con un buen almuerzo. Hay apetito, sí. Mordicas y tal, bien. Un bocatica de papadica y un chorizo. Seguir con el vermú. Ya me toma uno, ¿eh? No espero a más tarde. Y otro imprescindible, el guiñote. Que tiene mucha suerte, ha cantado me des las 40 ya. Todos estos elementos se han dado cita un año más en el Parque Tío Jorge y ya van 40 desde que se recuperó esta fiesta tras el franquismo. La verdad es que yo estuve en los principios de aquí del Parque Tío Jorge, ya lo podéis ver, aquí me huele, como dije, bien huele y demás. 5 Marzada, pues que viene toda la gente, es una fiesta popular. Tradición a la que cada año se suman las nuevas generaciones que también se lo pasan en grande. Pues hemos bailado. Con ellos les dejamos. El tiempo acompaña y la fiesta durará hasta bien entrada la tarde.